Del equipo Vagos, Julián, tuvieron una liguilla muy buena, les faltó el pasito para estar en la final, ¿no? Pero bueno, ¿qué me puedes decir de tu equipo? ¿Cómo vienen anímicamente para jugar este tercer lugar? Bueno, pues cada 8 días venimos bien, cada 8 días estamos acá, hace 8 días venimos incompletos, y fue lo que nos pegó un poquito, pero pues ni modo, así es el fútbol. Ahorita vamos por el tercer lugar y venimos bien, venimos completos ahora. Ok, el fútbol es así, ¿no? A veces sí. Busca uno, pero por circunstancias, a veces extra cancha, no podemos llegar, ¿no? Pero bueno, en esta liga, en los primeros 4, con el nivel que tienen, pues bueno, es bueno, ¿no? Entonces, ahorita por el tercero vienen, dices que vienen bien, vienen ahorita completos. Venimos bien, venimos completos. ¿Qué es lo que tienen que mejorar, Julián? De este ¿qué es lo que tú piensas que les faltó para llegar a la final? Aparte de que dices que vinieron completos. Pues es que es como todo, ¿no? Yo digo que tuvimos todo el nerviosismo, porque pues es nerviosismo lo que nos pegó, y pues fue lo que nos pasó, el nerviosismo, pues todos veníamos nerviosos, que fue lo que nos dio en la torre. Sí, el nervio cuenta mucho aquí, no, y más en esta cancha que no puedes cometer tantos errores, ¿no? A veces sí te levantas. Te pega, un errorcito nos pega mucho y fue lo que nos pasó. Los errores pegan, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿qué sigue para Vagos en la siguiente temporada? Pues, ¿Qué es lo que van a lo que traer? Cada torneo nos proponemos, y la verdad lo conseguimos. Pasamos como primer lugar, que fue lo que nos ayudó mucho. Pero pues te digo, así es el fútbol. Vamos a mejorar un poquito eso de el nerviosismo que nos pega, y vamos a ver qué pasa. Controlar las emociones, ¿no? Dentro del campo. Y bueno, ¿quién le dedican el esfuerzo, no? Digo, toda la temporada, como tú dices, terminar en primer lugar, dejarle desde la jornada 1, ¿a quién se lo dedican? Bueno, pues más que nada, pues yo creo que a la porra, a la familia, a mi esposa, a mi hijo, que ahorita no pudieron venir. Y a ellos, a toda la porra, a toda nuestra familia, a cada uno de nosotros, que la verdad, pues tenemos un buen equipo y estamos muy bien. Ok, y bueno, algunas palabras para tus compañeros antes del encuentro, para tu familia también, algo que les quieras decir, y también para la liga, para los organizadores, a ver, algo. Pues la liga está muy buena, la verdad la recomiendo mucho, está muy bien. A mis compañeros, pues que ahorita a ver qué hacemos para que se les quite el nervio. No, a mi esposa, a mi hijo, que los amo. Sabe que los amo y los quiero mucho. Ok, Julián, pues muchas gracias por tus palabras. Gracias. Felicidades por la temporada que dieron. Y ahorita darle, ¿no? Por el tercero. Sí, vamos a darle, a ver qué pasa. Mucho éxito. Gracias. Ok, amigos, estamos con Leo, el equipo de Dancers. Leo, la verdad yo los hacía en la final, hicieron una gran temporada también en la liguilla cuando inició. Partidazo el primero, ¿no? Pero así es el fútbol, así pasa. ¿Tú qué piensas que les faltó ese día del que quedaron eliminados? ¿Qué fue lo pues que...? Pues íbamos jugando bien, íbamos por ventaja de 2 goles. Después creo que fue más la parte anímica que nos pegó. Nos remontaron, nos llevaban por 2 goles arriba. Entonces pues creo que eso nos en gran parte nos llevó a afectar, y pues ahí como que nos bajamos un poco anímicamente. Ok, ¿y tú qué piensas que podría mejorar Dancer para el fin de temporada? Es un poco más la parte mental, hacernos un poquito más fuertes. Hubo un momento en el que nos desesperamos por lo mismo. Queremos remontar de momento o a velocidad, y creo que ese fue nuestro grave error. Ok, hice desesperadamente el ataque, ¿no? Exactamente. De ir ganando, luego 3 goles arriba en contra, entonces sí, esto un poquito complicado es. Ok, y bueno, jugar por el tercero es algo a veces un poco complicado, no nos podemos encontrar. ¿Ustedes cómo se sienten de venir a este encuentro? Digo, los primeros 4 son los mejores de esta liga, está muy competitiva, está...
está difícil, está complicada, entonces también es un logro, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Cómo ven ustedes, cómo se sienten? Pues como tú mismo lo dijiste, es un juego que es al azar, digamos, los dos primeros equipos que íbamos en la tabla, somos los que estamos peleando por el tercer lugar, entonces pues así es esto. Son un poco de todas las emociones, tanto de felicidad como también como de tristeza por ese lugar cuando pudimos haber ganado tal vez el primero, ¿no? Es un poco de todo ahorita. Ok, Leo, y bueno, ¿tú quién le dedicas el venir aquí a esforzarse en la cancha, a romperse el alma? Porque está complicada, ¿no? Es para agarrar, sí, claro, esta cancha. ¿Tú a quién se lo dedicas? Pues más que nada ahorita pues a los chavos que hemos venido trabajando desde que empezó el torneo, a mis padres y pues a mi chica nada más. Ok, y bueno, ¿qué es lo que más piensas que disfrutaron ustedes de la liga? ¿Qué es lo que más les gustó de estar aquí en Center Club? Me gusta mucho el reglamento, cómo lo tienen, cómo la administración que se lleva, el ambiente que hay. Entonces pues, también como que nos hace estar a gusto con ustedes o con la liga en sí. Ok, Leo, y por último, ¿algunas palabras para tus compañeros de equipo, para tus fans, para alguien que quieres decir? Pues que el siguiente torneo es la de nosotros, ahora sí, a chingarle. Ok, Leo, muchísimas gracias, felicidades por la temporada que dieron, traen muy buen juego, espero que sí se les dé en el próximo. Felicidades y les doy un gracias. No, gracias. Inician las acciones, buenos días para todos, ya estamos aquí en Center Foot. Viene el arquero, la baja, van a empezar desde atrás. Vienen tocando, ahí está el disparo, va a ir a la pared. ¿Quién va a buscar el rebote? ¡Golazo! ¡Gol! Cae el primero de los vagos. Ahí está Leo. Toca para Misael, se andaba yendo. Vienen otra vez los vagos. Vienen tocando, le va a pegar hacia la finta. Mueven de lado a lado, ahí junto a la pared. ¡Golazo! ¡Gol! 2-0, lo están ganando los vagos. Viene Dancers otra vez desde atrás. Ya recuperan los vagos, va a tocar para su portero. Ahí la presión es buena por parte de Misa. Vienen tocando otra vez, están descuidando ya. Viene el disparo, no. Viene el toquecito, el portero sale correctamente. Contrarremate, golazo. ¡Gol! Cae el tercero. Lo están ganando los vagos. Cambio de frente. Ahí la tiene. Viene la salida. Atacan tres. Viene del otro lado. Demasiado largo. Intenta con la pared. Va a venir el remate. Pega en el poste. Ahí en la esquina de la portería y no entra. Ahí está el saque. Bien, Marlon salta para ganarla. Se acaba el primer cuarto. Lo están ganando. Están ganando los vagos. Es por cero, lo está ganando los vagos. Viene tocando. Viene para atrás, ahí está. Intenta, ya la va a robar Marlon. Viene Marlon con el pase. Ahí está León, le va a pegar. Ahí está el arquero. Recupera Misa, también le pega. Se está animando. Está el portero. Sale para Marlon. Tiene a Leo ahí al lado, ¿no? Aguanta, tiene del otro lado, bien Marlon. Viene con la definición, el rebote. Desperdician la oportunidad. Tenía. Viene solo el 17. Llega el defensa, se la puntea. Ahí está Mitch. La baja para Leo. Viene para Marlon. Viene Marlon, hace el recorte, ya se animaron los Dancers. Empiezan a danzar. Viene con el pase. Viene el disparo, golazo. ¡Gol! 3-1 el marcador. Vienen el arquero, también la juega. Cambio de frente, la tiene Leo. Para Marlon. Otra vez Leo.
Marlon ya corrió, ya se la dieron. ¡Qué buen recorte viene con el pase! ¡El portero! Quiere hacia atrás, ¿no? Prefiere la individual. Ya sale entre dos. Viene Marlon, empieza la danza de los dancers. ¡Viene Marlon! Ya tenía el portero encima. Intentan ir para el frente, ya la tiene el güero. Marlon le va a caer, ahí ya está Mitch con el rebote. Intenta ver Rabona. Viene Marlon, solo contra el mundo, ya le cayeron. Ahí de rebote para su portero. Fue pase, va a ser tiro libre indirecto. Viene con el pase, viene Marlon. ¡Gol! ¡Gol! Y se están acercando los dancers. Vienen los vagos otra vez, que todavía lo ganan. Viene con el túnel, pero llega Mitch ahí al quite con Misa. Dancers los esperan en la media cancha. Viene para Julián, ¿qué va a hacer? Viene, va a venir con el disparo, no, es el pase. ¡Qué bonito! ¡Define! ¡Hace la finta! Ahí está la definición. Vienen los dancers otra vez. Viene Marlon, se la puntean, la sigue teniendo Marlon. Viene Misa, tiene el disparo, se la puntean bien. Viene otra vez Leo, ahí el ataque, se quiere ir por la banda. Viene con el disparo, ¡oh, desvío! No hay remate. Viene Marlon, la manda por un lado. Vuelta, la marca es buena por parte de Julián. Ahí está la pared, otra vez le devuelve. Viene Marlon, ¿qué va a hacer? Con el disparo por un lado. Y se acaba. Se acaba la primera parte. Buen partido el que estamos viendo. Salga, salga, salga Judo, salga Judo. Vámonos con el segundo tiempo. Agárrenlo, 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 agárrenlo uno, güey. Dancers 2, Vagos 4. Intentaba meterla ahí suavecito. Ahí está León. Otra vez los Vagos. ¡Viene el disparo! ¡Brazo! ¡Gol! 5-2 el marcador. Viene Fran, toca con Ángel. Por ahí se nos cae de hambre. ¡No foul, no foul! Leo. Marlon. Viene Marlon. Intentan la salida, empiezan a tocar, ya la perdieron. 5-2 el marcador. Viene Marlon, la regala. ¡Gol! 6-2 el marcador. Marlon se me duerme. Viene con el saque, ahí está, intenta de muslo, pero no puede, ya le taparon al portero, viene el remate. ¡Gol! 7-2 el marcador. ¡Voy para mi prima, cabrón! ¡Voy para que no gas! Equivoca Marleo. Intenta con la pared, no puede. Viene el ataque otra vez de los Vagos. Viene el disparo, se acaba el tercer cuarto. 7-2 el marcador. Venga, chavos, con todo, güey, con todo, güey. Ya lo último. Venga. Se alista el arquero. El otro también listo. Ahí están los Vagos. Bien, empiezan a tocar con Julián. Viene Julián, ahí está. Frank intenta robar el balón. Otra vez largo. Ahí está Ángel defendiendo. Lo hacen rápido, va a venir con el pase a la pared. Se va a aventar la chilena. ¡Agarra! ¡Gol! ¡Vaya golazo! Tiempo, espacio. Se avienta de chilena. 8-2 el marcador. Tiene el disparo ahí el arquero. Y de rebote la tiene el arquero.
Viene Fran otra vez, ahí está Ángel, tiene que tocar. Ya la perdió. Ahí va el número 17, dispara de zurda, ahí está Fran. Se la dejan. Ahí viene el disparo. Julián, gol. Cae el noveno. Llega Juliancito, mete fogonazo, el portero ni la ve. Tener Marlon. Ahí está Fran, se quiere ir. Se lleva dos, intenta dejarlos. Los deja, viene Fran. Hace el recorte, golazo. ¡Gol! Bonita jugada individual. 9-3 el marcador. Va a ser balón para Marlon. Viene el disparo, no, prefiere el toque por un lado. Vienen otra vez la salida. Cambio para Julián, viene Juliancito. Ahí está Ángel también para detener el disparo. Le va a quedar al 17. Intenta por un lado. Viene otra vez Fran recuperando con Ángel. Viene Ángel para Fran. Cambio para Leo. Viene Ángel, le pega, viene otra vez el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! Leo en bonita jugada de conjunto del equipo albiceleste. Ahí está el güero. ¿Qué va a hacer? Toca para Julián. Viene Juliáncito. Falta, dice el Harvey. ¡En la quinta! ¡En la quinta! Cinco faltas y va a llegar el décimo. Viene con el disparo. ¡Oh! ¡La falló! ¡La falla! El portero ya se había volteado. Viene Julián, ahí está. Va a venir Fran, ¿qué va a hacer Fran? ¿Qué va a hacer Fran? ¡Mete el pase! ¡Golazo! ¡Ya están cansados! ¡Venga, güey! Llega Ángel. Viene el disparo, punterazo que se va por un lado. Esto ya se va a terminar y se van a llevar los vagos el tercero. Se acaba el encuentro. Los vagos. Los vagos se llevan el tercero. La final de Copa. Thank you.